llegué por encima de calles repletas en las que podía haberse estrellado en cualquier momento en una abrasadora bola de fuego mortal. ¿Aún piensa que el Cabeza Red protege a gente como usted, oyente? Bueno, los paró y se aseguró de que el helicóptero no cayera sobre nadie. A mí me parece que hizo lo correcto. ¿Lo correcto? Lo correcto habría sido dejárselo a los profesionales. Mi hijo sirve con orgullo en las fuerzas aéreas. Tiene a las espaldas miles de horas de vuelo y años de entrenamiento protegiendo nuestra patria. ¿No es bastante bueno? Por supuesto, pero no estaba allí. Y Spider-Man sí. Porque es lo que él quería. Dios le libre de compartir el estrellato con nadie. ¡Basta! Me he cansado de señalar lo obvio. Pasemos a los anuncios. Necesito una aspirina doble y un antiácido. ¡Ya! La entrada es por ahí. Estaremos en primera fila. Parece que habrá un montón de gente. Lo harás bien, cielo. No he hablado en público desde el instituto. La señora Steinberg me aprobó por los pelos. Si la señora Steinberg te viera ahora... lo harás genial. Eres el que ha salvado a Spider-Man. Eso te convierte oficialmente en superhéroe. ¿Superhéroe? ¿O solo soy un tío que no se rinde? Vamos, Dilo. Bienvenidos. Antes de ceder la palabra al alcalde, me gustaría decir unas palabras. Nuestra ciudad tiene la suerte de ser el hogar de ciudadanos muy... Creo que la guerra de bandas se ha acabado. ¿Puedo decir que estamos muy ¿Acabado orgullosos? Del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena. Era de algo llamado Consolidated Shipping. Hay algo que no me cuadra, pero no sé qué. Luego nos tomamos un café y lo investigamos. Sí. Bueno, gracias, Jen. No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el agente Davis es un héroe. Aunque, en vez de un café, podría ser una cena, ¿no te parece? Podría pasarme, yo cocino. O podríamos ir a un lugar completamente neutral a comer, algo que fuera normal, hecho por profesionales. Por actos de extraordinario valor, más allá de lo que dicta el deber, tengo el privilegio de conceder al agente Jefferson Davis... la medalla al honor. Le llamo. Estoy ocupado ahora mismo, tío. Parece urgente. De acuerdo. Enhorabuena, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, comparto este honor con mi familia. Mi esposa Rio y mi hijo Miles. Sin su apoyo no podría hacer lo que hago. ¿Sí? He trabajado mucho para este momento. ¿Quién eres? Durante los próximos días, tu empresa, tu ciudad y todo lo que te importa será destruido. La gente te pedirá ayuda, pero no podrás salvarlos. Escucha, imbécil. Recibo amenazas así todas las semanas. ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir. Vamos, Peter. ¡Miles! ¡Miles! Estoy aquí. Gracias a Dios. ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme? Peter. Coge mi mano si me oyes. Quédate aquí. Voy a por tu padre. Peter, despierta. Vamos, di algo, por favor. ¡Mamá! Este loco. Tengo que pasar como sea. ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miles! ¡No puedo respirar! ¡Deprisa! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Piensa! ¡Se me resbala! ¡Deprisa! ¡La tengo! ¡Miles! 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 ¿Estás bien? Bien hecho, chaval. ¿Estás bien? Ya, sí. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. De verdad. ¿Tú estás bien? Sí, me pondré bien. Me pondré bien. Estaré bien. Hijo. Escúchame. Yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No. Papá. Miles, no. ¡Miles, no! Papá está ahí. Lo encontraré. ¡Miles! Papá está vivo. Lo sé. Estaba justo ahí. Pero qué demonios. ¿Dónde te crees que vas? Puedo dar un rodeo para superarlos. Por ahí. ¡No, por favor!这边没有问题，好像有声音。看看讲台那里有没有活人。 Debo intentar sortearlos. No puedo cruzar. Vale. Papá estaba justo ahí. Tengo que ayudarle. Ahora. ¡Te tengo, papá! Papá. Papá, no. Despierta, papá. Despierta. Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? Oh, el tiempo lo cura todo. Oh, tranquilo. Es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Li? No, ya te lo dije. No puedo ir a por nadie solo porque Spider-Man le señale. Pero es nuestro hombre, lo sé. Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. ¿Pruebas? Sí, vale. Hola, soy yo. ¿En qué andas pensando? En que la fastidié. Y un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Li se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Li tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Atención, tenemos un camión con un artefacto explosivo. Necesitamos agentes en la zona de Columbia. ¡Demonios en los dos coches de delante! Y una bomba a punto de explotar. ¡Vuestra parada! ¡Hola! Si es mi banda favorita de alegres psicópatas enmascarados. Los demonios han activado la bomba. He de desactivarla. Desfile mortal detenido. MJ tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Tengo que librarme de estos tíos. Exploraré luego. Vale, se acabó. Quizá pueda encontrar su fuente de alimentación. A lo mejor puedo anular el circuito. Usaré mi red eléctrica. Bueno, algo he hecho, pero parece que los circuitos necesitan más potencia. ¡Listo! Diría que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión. Ya casi, solo necesito una caja más. Te tengo. Ya está. Armas de la armería de Fisk. ¿Camiones bomba? ¡Es de locos! Explosivos del edificio en obras de Fisk. Mucho equipo de alta tecnología. Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí. Deben de ser los objetivos de ataque. Un momento. Las oficinas de campaña de Osborn. No es una guerra de bandas. Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn. ¿Has encontrado a Li? No, pero tenías razón. Li usa este sitio como tapadera para los demonios. Tráfico de armas, explosivos... ¡Dios mío! Y parece que planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Li debe de tener algo contra Norman Osborn. He encontrado una dirección. Creo que es su base de operaciones. Si me doy prisa, podré detenerlos. Ve con cuidado. Yuri, soy yo. Date prisa, tengo al jefe dándome voces por aquí. Martin Li y los demonios planean otro ataque, esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana. Confía en mí en esto. Te envío la dirección de un centro de reciclaje. Allí encontrarás todas las pruebas. Recibido. Evacuaré las oficinas de campaña. Pero si te equivocas en esto, tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo. Consolidated Shipping. Demasiada peña. Debería pasar desapercibido, pero también con estilo. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. ¡Mola! Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica. Li no está aquí. Será mejor mirar dentro. Tienen bases por toda la ciudad. ¿Qué más encontraré por aquí? La factura de un taller de coches. Pale Horse Rides. Se han dejado una pasta. Esto es peor de lo que pensaba. Los demonios tienen todo un ejército. Como si un látigo letal no fuese suficiente. No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Osborn. ¿Has encontrado a Lee? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rides. Me suena. Lo compraré y te diré algo. Descendemos a la posición. Ahí hay otro. Seguros fuera. Esto es nuevo. No. Este es mío. Muy bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Ey! Así no hacemos las cosas por... ¡Aquí! Código SM1. ¡Eh! Antes de nada... ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1, código SM1, esperando órdenes. Código SM1, contacto visual, esperada Silver Verde. Bonita entrada. 8/10. ¡9/10! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! Yuri, ¿me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova, jefa de Sable International, una fuerza de seguridad privada, a sueldo del alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Vete. Luego hablamos. Siento todo el lío ese con Sable. Tendría que haberte avisado, pero fue todo muy rápido. Da igual, aún somos coleguillas. No somos coleguillas. Vaya, pues qué mal todo. En cualquier caso, Sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie. Hemos investigado la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque, pero nada que señale a Martin Li. Estoy en ello. Hola, MJ. Hola. He encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin Li. Tiene locales por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mesa. Las comprobaré. Avísame de lo que encuentres en esos sitios e intentaré montar un caso. De acuerdo. Voy a la oficina de Christine para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto. ¿Y qué tiene planeado contigo? Vale. Saluda a May de mi parte. Espera. ¿No creerás que corre peligro? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn.